under the light, shot up like a satellite into the night. Shaking money maker, I will never be a faker now. Hey, hey, hey. Leave 'em standing waiting till they're practically faking now. Hey, hey, hey. Si tú quieres ser más bonita que ninguna, no te pierdas. Uno, dos, tres. Ya te encontré. Donde encontrarás temas como noticias, vida, estilo, moda, salud, información diversa. Todo esto con un toque divertido, único y ameno. Todos los jueves de 8:30 a 10 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa. Porque solamente soy una buena chica. Chavos, chavos, ahí tenemos a la gran reina del pop, Madonna, para todos ustedes. Muy bien, chavos, pues bueno, ya habíamos puesto una canción de Madonna. Ahorita nada más no pude evitar poner el intro de esta canción. Más que nada porque esta sí es una canción icono gay, totalmente, en todos los géneros, en todos los países. Es la canción más representativa de esta mujer para la cultura gay. No solamente por lo que dice la canción, sino también por el video que sacó cuando salió en los MTV. Que bueno, toda la parafernalia que sacó de María Antonieta y demás,
Wow, es más, creo que es la mejor época que ha tenido esa mujer cuando sacó precisamente este disco Bow. Aunque hay que reconocer que Madonna es una de las mujeres con una trayectoria, con una con canciones que dices, a diferencia de otras mujeres o de otras artistas que sacan disco tras disco tras disco tras, hay veces que ella no, ella saca discos y se pasa 1-2 años promocionándolos, porque en realidad llega a subir algún sencillo, no solamente uno, sino 5, 6 de cada disco, y los posiciona en el número 1 en cada país. De hecho, fíjate que tiene la peculiaridad de que ella sí no tiene la gran voz. Digo, seamos honestos, tiene una voz, pudiera decirse muy normal, sí la tiene educada para poder cantar, pero no tiene la gran voz. Lo que sí tiene es una inteligencia brutal. No, y un poder de interpretación, en realidad. Sí. O sea, te digo, es una inteligencia en la cual sabe cómo llegarle a la gente. Sabe de qué manera va a reaccionar en tal o cual momento en sus conciertos. Sabe de qué manera va a poder llegarle a la gente, al público. Sabe de qué manera cantar sus canciones. Te digo, a pesar de que no tiene la gran voz, supo armar una carrera con sus detalles en sus momentos. Cuando requirió mostrar, mostró. Ahorita ya no tiene el cuerpo para mostrar y sigue mostrando. Tiene un cuerpo que la verdad a sus 50 y tantos años se sigue viendo espectacular la mujer. Digo, muchas de 25 quisieran verse como ella. A la edad que tiene ahorita. A la edad que tiene, exactamente. Digo, a la edad que tenía cuando empezó, pues, ni al caso, porque sí era una joven nuevecita, que la verdad está catalogada dentro de los IQs artísticos más altos, la mujer. Supo vender una imagen, supo tal vez lo que necesitaba la generación de los 85, de 90, supo lo que necesitaba para poder hacer una carrera. En ese aspecto, chavos, pues bueno, ella es una de las grandes divas. Yo creo que Madonna se podría llevar un programa entero hablando de ella, sinceramente, pero no nos da tiempo. Vamos a ver a otra de nuestras grandes divas. Esta, sinceramente, es una de las que a mí me gusta más, la señora Cher. Esta mujer es igual que Cyndi Lauper, no manchen, tiene una carrera, tiene la edad. Es un camaleón la mujer. Tiene pacto con el diablo, sí. Actualmente se ve mejor que cuando tenía la edad que aparenta hoy. Claro, ¿no? Y aparte, o sea, la puedes ver en teatro, la puedes ver en cine, la puedes ver en televisión. Digo, 75 años y a la mujer la sigues viendo medio moverse ya pues en el escenario, pero la sigues viendo haciendo giras. Y deja de eso, ella, tanto como Madonna, son conocidas como las showwoman en Estados Unidos. Son de las mujeres que tienen una parafernalia a la hora de salir al escenario que dices, ¡qué bruto! Simplemente, esta mujer tenía ya lo que es una carrera conocida y llegó un momento en que empezó a menguar. Y fue cuando nos sorprendió con lo que era el gran sencillo Believe, que dices, qué bruto. También volvió a repuntar su carrera y actualmente tenemos muchas canciones nuevas de ella que dice uno, qué bárbaro. Sí, incluso tienes 3 años, 3, 4 años que volvió a sacar disco. Y un disco increíble, un disco muy bueno. Digo, la parafernalia, todo el show, no lo da solo en el escenario, lo da fuera del escenario. O sea, tú la ves en los Grammys, la ves en los Oscars y la sigues viendo impresionante. Y bueno, chavos, lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Vamos a hablar de la última mujer que tenemos y díganos... Que reservamos para la gran reina. Para la gran reina. Esta mujer es muy conocida. Muy fea. Pues actualmente está muy mejorada. Está muy mejorada, pero era muy feíta. De hecho, tuvo la peculiaridad de que no la querían contratar. Porque no era muy atractiva. No era muy agraciada físicamente. No era muy agraciada, proviene de descendencia judía. Obviamente tiene una nariz de 2 kilómetros. Oye, a mí me gustan las mujeres de ese tipo porque también Laura Pausini, no me veas de perfil, no, por favor. No, pero Laura Pausini tiene nariz de italiana.
No, esta tiene el triple de nariz que Laura Pausini. Aparte, su aspecto no era el más idóneo para una artista en los años 60, 70. Más sin embargo, esta mujer empieza a tocar puertas, empiezan a darle la oportunidad de cantar y despunta y destaca de una manera impresionante. Y bueno, no les hemos dicho quién es. Déjenme decirle que tiene 5 Emmys, 13 Grammys, 2 Óscares y 5 Globos de Oro. Aparte tiene 71.5 millones de discos solo en Estados Unidos. Vendidos. Y aparte es el mayor ícono, este sí se está catalogado como el mayor ícono gay dentro de las generaciones de los años 80s, 70s y 80s. No había un solo gay en Estados Unidos que no se identificara o no supiera quién era ella. Efectivamente. Y bueno, déjenme decirles que estamos hablando de Barbara Streisand. Esta señora, mis respetos, o sea, la conozco por mis padres, por mis amigos. Sinceramente, es una mujer que escucharla cantar, mis respetos, es un orgasmo al oído. Más que nada porque tiene canciones muy representativas, como por ejemplo Memories, que es muy conocida en la obra de Cats. Exactamente, de hecho es una de sus mejores canciones y está catalogada como la mejor interpretación de Memories. Efectivamente, es una mujer muy histriónica que ha sabido manejar su carrera, sigue estando en auge y ni siquiera ha necesitado las redes sociales como muchos artistas ahorita que se basen de ellos para despegar las carreras. No, la señora tiene una carrera consolidada, no es necesario que se haga tanto al notar para seguir en el auge del público, en una vigencia. Sigue en una vigencia muy muy fuerte en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica también. A pesar de que no ha grabado, tendrá unos 10 años que no ha grabado nada, pero la verdad, o sea, te ponen en el antro la canción que canta con esta... Ya se le fue la cabra al monte. Ya se me fue el agua del tinaco. Con Donna Summer. Canta una canción bastante disco. Muy buena la canción. Que también ella es una diva. Y que también es una diva. Pero pues no nos daba el programa para tanto, ¿verdad? Efectivamente. Pero bueno, ok, chavos. Ya nos vamos de salida. Vamos a cerrar con una canción de esta mujer. Se las vamos a dejar. Quiero agradecer a mi compadre Martín por haber estado. Espero que se me haga de nuevo volver a hacer otro programa contigo. Si es de divas, si es de películas, si va a ser de ayuda o de cultura, no importa. El chiste es que estés conmigo. Chavos, si alguno de ustedes quiere estar conmigo, perfecto. Avísenme, nos ponemos de acuerdo, lo organizamos. Y recuerden, búsquenos en las redes sociales, prideradio.com.mx, en la página de Face, en lo que es Twitter, también aparecemos. Denle like, por favor, ahí en el corazoncito a lo que es el programa. Compártanlo, esto nos ayuda a todos, nos gusta mucho. Sabemos que, bueno, a veces no nos pueden oír en vivo, pero pónganme los comentarios. Yo los reviso posterior a eso y sé que algunas personas me han llegado a postear una vez que han escuchado la repetición. Y bueno, chavos, recuerden, los vamos a ver en el próximo evento de Pride Radio. Esperemos que estén todos ahí. Vamos a pasar una super noche. Es el primer gran evento de este grupo. Yo tengo poco de haber empezado como locutor, pero he estado con los chavos desde casi el principio. Más que nada porque conozco muchos de ellos de años. Y déjenme decirles que en realidad es un esfuerzo titánico el que todos los chavos cada día de la semana hacemos, semana tras semana, solamente para ustedes. Nos llena el saber que nos oyen, el que están con nosotros. Y bueno, les voy a dejar con esta mujer, la señora Barbara Streisand. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Adiós. Escuchas Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o informa.